Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este canal de su amiga Carmela Pérez Blogs. Espero y se queden a disfrutar el video hasta el final. Ahora lo que voy a poner va a ser la decoración de esta sala. Como ustedes pueden ver, todo lo que está en esta sala es la casa de mi patrona. Y todas son cosas que pues ya tienen tiempo, ¿verdad? Ella tiene años con estas cosas y muebles, así que yo he traído que me los regalan. Y yo he tratado de ponerle a la señora aquí su casa más o menos. Le digo, tal vez no se enfoquen en lo lujoso de la casa, sino que a mí me gusta tener la casa siempre bien limpia y todo. Y acomodarle ahorita, como ahorita de Halloween, adornarle su casita con cosas así sencillas también, como les he dicho, cosas que ya tenía guardadas desde hace mucho tiempo. Y otras cosas que yo he comprado en la segunda y en la 99 centavos, la Dollar Tree. Puras cosas baratas, ¿verdad? Pero es que sí, porque vamos a decorarla con adornitos. Y las mesitas están viejitas, pero no importa. Lo importante es que vamos a adornar esta casita con la época de Halloween. ¿Ok? Espero les guste. Miren esta mesita. Vamos a empezar a adornarla. Déjenme poner el tripié aquí. Y vamos a empezar. Ahí abajo hay unos libros. Miren, voy a poner esta. Es como tapetito o servilleta, algo. Me lo encontré en la 99 centavos. Compré dos, uno para aquí y otro para el comedor. Miren, así está. En el centro le vamos a poner este florero. Pero pagué yo $4.99, miren, es de la segunda, $4.99, y me gustó, y si me lo llevo, miren, está bonito, o sea que ese sí llegó casi a los $5, ¿verdad? Ok, vamos a poner otra cosita. Aquí de este lado voy a poner a esta brujita. Esa brujita. De este lado voy a poner esta calabaza. Miren. Nos venimos a esta mesita. Sí, están bien viejitas. Las mesitas, pero vamos a ponerlas bonitas. Estas servilletitas las compré en la 99 centavos. Miren. Ahora le voy a poner este gatito. Vamos a poner esta calabacita. Ahora vamos a poner aquí, miren, esta es una base para poner una veladora. Vamos a poner esta veladora ahí. Y así quedó esta mesita. ¿Se fijan? Miren, aquí en esta mesita voy a poner esta toallita. Calabacita.
como la otra. Le voy a poner este ratoncito. ¿Es un brujito o es una brujita? ¿Será ratona o ratón? Pero es un mago, ¿eh? O bruja o brujo. Miren, aquí voy a poner este búho con sus florecitas. ¿Qué tal? Esta calabacita. Y esta calavera. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? ¿Bien? Miren. Miren, en este mueble le puse esta, miren. Y nomás se lo puse. No lo voy a poner mucho tampoco, ¿eh? A ver qué le pongo. Ahí está. Le voy a poner esta flor. Miren ahí. ¿Qué les parece? Y voy a poner otra ahí abajo. La voy a poner aquí. Miren cómo se mira. Y luego le voy a poner esta calabacita. Miren ahí. Esta calabacita la voy a poner acá. Ahí en medio. Miren. Ahí se quedó más o menos, ¿verdad? Miren. Ahora la chimenea, vamos a ver qué le ponemos. Así quedó esta parte también, miren, bien decorada. Con más lucecita, le di más luz. Miren, así está. Ahora vamos a ponerle algún decorado. Adornito aquí a la chimenea. Algo sencillito. Nada más para que tenga un colorcito. Vamos a poner esta calabacita con su espantapájaros. Miren. Y vamos a poner estas flores. Están al lado del venado. ¿Se fijan? Ese venado ya tiene tiempo ahí, no se mueve. Está esperando que venga la Navidad. Sí. Y esos perritos también ahí. Pues miren, así. Así quedó. Más o menos, ¿verdad? Ok. Ese sillón le vamos a poner un cojín. Este cojín, miren. Ahí en medio. Miren. A este sillón le vamos a poner este cojín. Este cojín es de mi cama. Lo compré con un juego de sobrecama, muchas fundas, mucha decoración, pero ni lo uso. Se lo voy a poner aquí. Me gustó porque tiene esos colores, cafés, sí, como rojito, anaranjado. Eso ahí se ve mejor. ¿Verdad? Bueno, miren. Así quedó la sala. Con poquita decoración, poquitos adornitos. Como les dije, los muebles son muebles usados, sí. Pero sirven. Todo. Miren. Este silloncito quedó así. Con esta mesita, miren, esta parte, ¿qué les parece? ¿Verdad? Más o menos. Espero les haya gustado esta pequeña decoración sencilla, como les digo.
Si les gustó, los invito a que me den un like y a que dejen su comentario. Y los invito a que estén conmigo, pues, que sigan. Sí, a las personas que son nuevas, que apenas acaban de llegar aquí a ver este video, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que YouTube les haga saber cuando yo tenga un video nuevo. Ok, bueno, esto es todo por hoy. Les deseo que pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en donde se encuentren. Ok, gracias y regresamos con otro video pronto. Adiós.